Hay una persona que te quiere abrazar como nunca en este momento. Así que desde ya quiero que sepas que este mensaje te salió hoy y esto no es casualidad. Y es que tienes que saber algo importante que va a suceder. Quiero que lo confirmes y sabes de quién se trata. Y es alguien que sueña contigo. Y aparte de eso, déjame decirte que está enamorado o enamorada de usted y que realmente no lo quiere aceptar o no lo quiere expresar porque su ego y orgullo no lo deja. Así que si sabes de quién se trata, pues no te voy a quitar mucho tiempo. Solamente quiero que le des atención al mensaje y que las cosas positivas tú lo afirmes y lo decretes. Hoy tienes que activar el código sagrado del amor. Y el código sagrado del amor es el 888. Por el gran poder lo activo para que se abran los caminos para el amor. Y la afirmación que tú vas a decir es nada más y nada menos que yo soy un imán para el amor, que así sea. Muy bien, vamos entonces a ver qué es lo que dicen estas maravillosas cartas que el universo te trae para ti el día de hoy, con mucho cariño, con mucho amor. Vamos a revisar bien, vamos a checar. Aquí tenemos un 6 de oros. Tenemos aquí el hierofante, 3 de basto, copas, increíble, bastos. Tenemos otro basto ahí y tenemos acá unos bastos bien, bien bonitos, vamos a decirlo así. Bien, mi amor, como te estaba diciendo, esto de verdad no es casualidad. Te tocó verlo porque así el destino lo quiere, ¿ok? Vamos a poner esto por aquí. Ok, lo que te iba a decir también es que esta persona tiene como un miedo a perderte. Tiene miedo de que las cosas no se den entre ustedes, ¿sabes? Estas son cartas donde está indicando de que el mensaje es muy preciso. Usted todavía no ha cerrado el ciclo con esta persona. Así que desde ya quiero que sepas que hay muchas cosas importantes que van a estar como conectando, ¿ok? Hay muchas situaciones importantes, hay muchas cosas bonitas que vas a estar viviendo. Yo diría que no te preocupes, el universo realmente va a estar conspirando a tu favor, ¿ok? Esa es la parte que yo veo acá, es una parte donde uno dice que, bueno, tarde o temprano usted tiene que entender que todo pasa por una razón. Algo que también te voy a decir es que esa persona te quiere abrazar porque te necesita, ¿sí? Esa persona te necesita, quiere estar contigo, no sabe realmente cómo llegar a ti, cómo convencerte, cómo pedirte perdón. Si usted sabe de quién se trata, pues deja acá su horóscopo y el tuyo para ver la compatibilidad. Otra cosa que te voy a decir es que también veo buenas noticias para ustedes. Puede que se vaya a ver una reconciliación o van a llegar a un acuerdo. También veo que se quiere comunicar contigo, pero habla de ciertos obstáculos, ¿sí? Habla de ciertos obstáculos, también siento como que es la familia, quizás la tuya. Hay personas que no han estado pues siendo totalmente sinceros contigo. O sea, habla de muchas cosas alrededor pues que no están del todo bien. Y que tienes que entender
que todo pasa por una razón y que tienes que darle, vamos a decir, la mente. Usted tiene que darle pensamientos positivos para que empiecen a fluir, porque sí le voy a decir que todo va a estar bien, que todo va a empezar a conectarse de lo más de bien. Estas son cartas importantes. Y otra cosa que te voy a decir, tienes que agradecer, mi vida, ¿viste? Tienes que agradecer por lo que salió este mensaje el día de hoy. Simplemente tienes que saber que tarde o temprano muchas cosas van a estar conectándose, muchas cosas se van a estar dando, solo que usted debe entender que todo pasa por una razón. Dios y el universo tienen algo muy lindo para ti y que si sea esta persona que viene a traerte buenas noticias o sea otra persona que va a estar entrando en tu vida próximamente. Agradece, gracias Señor, gracias por este mensaje, gracias a mis ángeles. En este momento pues sí, acepto este amor, acepto la abundancia, la riqueza, hecho está, amén, que así sea, ¿ok? Porque a decir verdad, mi amor, uno tiene que entender que todo pasa por una razón, todo pasa por algo y que tarde o temprano tú tienes que saber que muchas cosas van a estar arreglándose, muchas cosas van a estar solventando de una manera pues muy, pero muy especial y que el universo siempre va a conspirar a tu favor. Usted lo único que tiene que hacer es aceptarlo, mi vida, usted lo acepta y vas a tener mucha paciencia, ¿oíste? Eso sí, tener paciencia, porque el universo siempre te quiere poner cosas en la vida y que a veces uno por no tener la paciencia creamos un bloqueo, ¿no? Creamos un bloqueo y pues bueno, aquí lo que importa es cómo en este momento tú te puedas sentir. Si usted en este momento sabe que sí sea un familiar, o sea, quien sea, pues usted lo que tiene que hacer es aceptarlo. Tienes el hierofante, que es la confianza. Esta carta habla más que la confianza, pues te dice que vas a estar como que abriendo nuevas posibilidades. Esta es una carta donde dice que uno tiene que tener fe. Dice que también habla de cuestiones de futuro. El 3 de bastos representa mirar hacia otros lugares, habla de proyectos, nuevos horizontes, capaz venga con una propuesta de casarse, de matrimonio, si se tratara de una pareja y si se trata de un familiar o de una amistad. Vamos a estar claro que esta persona, pues tarde o temprano, va a querer como que arreglar alguna situación contigo, va a querer como que solventar alguna situación y yo veo que todo va a estar bien. Así que en este momento lo único que te digo es que todo va a mejorar, todo va a fluir y si usted sabe y si usted quiere ese abrazo, pues nada, mi amor. Decrétalo, mi vida. ¿Usted quiere tener ese abrazo? Bueno, yo te mando este abrazo fuerte y gigante para ti, para que obviamente tú puedas estar bien, para que tú puedas estar feliz y yo sé que todo va a estar bien. Así que gracias por acompañarme. Quiero saber qué te pareció el mensaje de hoy. Por favor, dime qué te pareció porque para mí es súper importante. Y quiero ver las banderas y también saber qué otra cosita quieres saber. Bueno, para el próximo video quiero darle un saludo a toda mi gente que siempre se quedan hasta el final. Mi gente de Cuba, México, Colombia, República Dominicana. Y bueno, ustedes me van diciendo cuáles son los demás países que no he nombrado acá. Gracias, te quiero, bendiciones.